Despliega las alas, Inin. Echa un vistazo, Sinin. ¡Siéntate y juega conmigo! Ayúdame, sé mis ojos. Por tu aspecto diría que se te dan bien los dados. Baja la voz. Vas a hacer que te oiga. Bien. Como esos background. Soy Eivor. Abre la puerta. Entra. Pero no alces la voz. Alertarás a los hombres de Harald. ¿Dónde viviremos? Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás terminarán. O nos obligarán a seguir sus normas cristianas. ¡Silencio! Me gustaría decir algo. Hace 2 días libramos esta tierra de Kiotbe y sus perros. Pero hoy no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. No somos los súbditos de un niño rey. Somos el clan del Cuervo, dueños de nuestro destino. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía. Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré en la desesperación. No podemos permanecer en Noruega bajo la bota de Harald. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Inglaterra.
Allí construiremos un nuevo hogar, nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya 8 inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los 4 reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kiotbe. No, eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada? ¿En una tierra desconocida? ¿Entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kiotbe nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Si nos marchamos, necesitaremos todo cuanto podamos aprovechar. Quedémonos el botín de Kiotbe. Sería un robo abominable. Pero si ese es el coste de que te unas a mi causa, acepto. Styrbjörn prosperará por la generosidad de su rey. Los bienes de Kiotbe nos pertenecen. Zarpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje.